Mira, lo que pretendíamos simplemente era establecer si esas partidas estaban asignadas a dos dependencias. Y ya se logró establecer que sí, ya movilidad y tesorería. Que sería entonces el licenciado Amílcar y Roberto Pesquera. Tengo entendido que ellos las encabezaban en aquella administración. ¿Entonces ellos firmaron e hicieron asignaciones sin conocimiento de la alcaldesa? Mire, eso no lo puedo afirmar. ¿Pero es lo que ustedes probarían? Sí, lo que estamos probando es que, en cualquier caso, esas partidas presupuestarias no estaban asignadas, por ejemplo, a Secretaría Particular, que era lo que queríamos que se dejara muy claro a todas las partes.